A través de una carta, Jorge Aurelio Hidalgo, quien se desempeñaba como ministro de Transporte y Obras Públicas, presentó su renuncia irrevocable al cargo por motivos, dijo, estrictamente de salud. Su último día de trabajo fue el pasado viernes 16 de agosto. Por tal motivo, el primer mandatario, Lenín Moreno, designó este miércoles por decreto ejecutivo a José Gabriel Martínez Castro como el nuevo titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.